Bien, buen día a todos los presentes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, profesores? Hola, bien, Muy bien, bien, bien. gracias. Excelente, súper bien. Yo, hay tres muertos participantes hoy día. Ya estamos por lo menos con la mitad, más de la mitad del curso. Antes de iniciar la sesión hoy día, ¿cierto? Vamos a dar unas breves indicaciones. Con respecto a las sesiones anteriores, los que se vienen uniendo, hay profesores que esta semana es la primera sesión que entran, para otros ya es la segunda sesión. Y con respecto a ello, es bueno que vayan revisando la sesión anteriores, los videos que hemos publicado, para ir poniéndose al tanto de lo que estamos viendo. Así que ya, por lo tanto, hoy día comenzamos oficialmente con los capítulos, a hacer un repaso general y dar algunos tips más que nada para que ustedes los proyecten en su momento con los alumnos, ¿ya? En las clases presenciales. El objetivo del curso, ¿cierto? Iticencial, es, nuevamente les recuerdo que formar futuros instructores, en este caso ustedes, para poder dictar el curso ¿cierto? En Cisco, bajo la plataforma Netacate Cisco, y con lo cual entreguen la herramienta necesaria para que los alumnos, ¿cierto? Se preparen como profesionales del ámbito de I. Así que antes de comenzar voy a responder algunas dudas que tuve durante la semana, que me hicieron por correo, para ir, ¿cierto? Resolviéndola, y también cualquier duda que vayan teniendo la pueden hacer por el chat, ¿cierto? Las vamos dejando en el chat para que las vamos leyendo todos y vamos dando respuesta lo más rápidamente. A ver, tengo unas preguntas, ¿cierto? Antes de comenzar por ahí, que me dejaron. ¿Es la segunda clase? Sí, Christopher pregunta, es la segunda sesión. Exactamente, la segunda clase del curso. Los videos los voy subiendo a YouTube también, ¿cierto? El respaldo de la clase, una vez que terminamos, yo en la tarde o antes del mediodía le estoy enviando el video a todos, ¿cierto? Por correo para que lo vayan revisando, los que no pudieron participar, los que no tuvieron problemas técnicos para entrar, lo revisen. Una pregunta me dicen por ahí que con respecto a los capítulos, algunos profesores que tenían problemas con la traducción. Exactamente, lo mismo que les comentaba. A veces en español es un poco confusa. Es un poco confuso rendir las evaluaciones porque las traducciones a veces no son muy, muy, muy exactas y tienden a confundir algunos términos técnicos del área de I. Ya. Entonces, también algunas sugerencias que tienen algunos profesores. Bueno, las pruebas de todas formas se activan en dos idiomas por defecto. Y en el caso cuando ustedes lo están, activar las pruebas a los alumnos, se las pueden dejar solo en español, se las pueden dejar en inglés o se las pueden dejar en ambos. Ahí tienen la opción también de elegir con qué idioma la pueda rendir el alumno. ¿Ya? Le pregunta, ¿dónde pueden ver las clases que se graban? Se envían por YouTube. Canal de YouTube, si yo le envío los correos con los links, se los envié en la semana. Van quedando las sesiones. Recomendación, dale en inglés. Otro, Margarita dice por el chat, sí, recomendación en inglés. Por lo tanto, claro, por lo tanto, las certificaciones finales de la industria son en inglés. Me preguntan por ahí si se puede habilitar el segundo intento para el capítulo 2. Efectivamente, esta semana estuve revisando los docentes que rindieron las evaluaciones. Fueron bastante numerosos los que rindieron el capítulo 1, el examen del capítulo 1 y también el capítulo 2. ¿Ya? Algunos docentes me comentaban que quisieran tener un mejor puntaje, ¿cierto? Si hay posibilidad de rendirlo nuevamente. Exactamente. Vamos a habilitarlo, ya que hoy día estamos con el cupo completo de profesores. Ya nos integran más docentes al curso, por lo tanto ya estamos regularizados, ¿ya? Así que se van a quedar activos no solamente el 1 y 2, van a quedar del 1 al 4, ¿ya? Esta semana. El 1 al 4 para que lo rindan completamente. Voy viendo algunas preguntas que tengan. Antes de comenzar. Entonces los capítulos 1 al 4 van a quedar activos, los exámenes de capítulo, ¿ya? Para que los vayan rindiendo.
Unas consultas que tuve por correo también me preguntaban que si tenemos que tener herramientas para este capítulo del sábado, un gabinete para desarmar. No, en realidad no. Nosotros estamos trabajando en formato online el curso, por lo tanto, es contenido teórico lo que estamos viendo. Y la única herramienta que vamos a utilizar en un par de semanas más va a ser Packet Tracer y VirtualBox, que también lo explicamos en la primera clase. Pero eso viene en un par de semanas más porque son capítulos que vienen aproximadamente 4 o 5 semanas, ¿ya? Packet Tracer y VirtualBox. Así que herramientas hoy día, tener alicate, tener el atornillador, gabinete, no. Solamente damos conceptos rápidos teóricos del capítulo y más que nada las buenas prácticas que ustedes pueden aplicar en aula, ¿ya? Ustedes como docentes que ya dictan asignaturas similares, tienen la experiencia y tienen conocimientos previos. La idea es que siempre es tomar herramientas que en este caso presta Cisco, herramientas didácticas, y poder aplicarla en aula. Y también poner en parte de ustedes alguna experiencia personal que pueden aplicar para mejorar en este caso, la enseñanza con los alumnos, ¿ya? Mire, una pregunta que tuve en la semana, me preguntaron también por correo, ¿dónde está el cómo va a ser, dónde te entrega Cisco el material para que ustedes dicten las clases después? Qué importante. A ver, ustedes no tienen que preparar material. Eso es cuando en el momento dicten las clases, Cisco, NetAcad, el curso Esencial, le entrega todo estandarizado, ¿ya? De hecho, yo les voy a mostrar por ahí, ¿cierto? Como yo tengo el perfil de instructor, que tengo todo el material de descarga. Laboratorios, guías, PowerPoint, ¿cierto? Videos. Y por lo tanto, eso yo se lo entrego a los alumnos y se los dicto a esa clase, ¿ya? Así que eso también es un contenido que ustedes no tienen que despreocuparse en ese sentido porque está estandarizado. Así que les voy a mostrar también por ahí dónde está el material. Otra pregunta que me tienen por acá. ¿Se puede cambiar la cuenta de correo con la que estoy trabajando en NetAcad? En los perfiles de cada uno de ustedes puede modificar sus datos, ¿ya? En el perfil de NetAcad hay que entrar en la cuenta, donde usted modifica su nombre, puede modificar sus datos personales, poner una foto y también puede cambiar el correo. Ya puede cambiar el correo electrónico si es un correo institucional o un correo particular. Alguien me está preguntando algo un poquito adelantado, me dice por ahí Francisco. Dice, al momento de crear el video de la evaluación final, el video debe ser continuado, se puede editar en algún momento. Todavía no me he entregado, no me he llegado al final del curso. Pero sí, en el final del curso vamos a hacer un trabajo práctico, ¿ya? Un trabajo práctico, práctico entre comillas, porque ustedes van a grabar una mini clase, ¿ya? Un video de una mini clase de uno de los capítulos del curso y lo van a explicar, ¿cierto? Vamos a ver el contenido pedagógico, cómo lo explican ustedes, cómo lo dictarían en una clase y también cómo resuelven y algún tipo de ejercicio del capítulo, ¿ya? Los tiempos, cuánto dura y cómo lo editen y todo eso va a estar estandarizado. Ya por el momento le adelanto que un video que no va a durar más de 15 minutos. ¿Ya? Ahí si usted aplica alguna plataforma de video y pone edición y lo que usted quiera, ¿no? Y le pone audio, ya es un tema adicional. ¿Ya? Pero eso ya estamos en julio, así que estamos bastante adelantados para entregar esa pauta. ¿Ya? Es cuando estamos en la última semana. La práctica va a ser así, en realidad. Para nosotros la evaluación práctica va a ser una evidencia en video de uno de los capítulos a elección del profesor. Ustedes van a elegir en un momento uno de los 14 capítulos y lo van a presentar en 15 minutos, ¿ya? 15 minutos, dar los contenidos y mostrar algo práctico. No sé, por ejemplo, si alguien presentó el capítulo de redes, va quizás a explicar los conceptos de redes LAN, redes WAN, explicar una topología rápidamente y en 15 minutos, ¿cómo lo entregaría al alumno ese contenido usted? Eso es. Si alguien, por ejemplo, va a hacer el capítulo de hardware y el capítulo 2, por ejemplo, el armado, y tiene la herramienta disponible y tiene un equipo para desarmar, en ese momento graba ¿cierto? Una clase de 15 minutos, evidencia, explica y lo sube, lo envía. Eso es adaptable. No todos quizás van a tener la posibilidad de tener herramientas para trabajar. O quizá el interés de otro profesor va a ser el capítulo de mantenimiento preventivo, o quizá otro profesor va a querer hacer el capítulo de seguridad. Eso es variable, ¿ya? Mira, aquí hay una pregunta.
Y justamente tengo una respuesta para ello. En las versiones anteriores de ID Essential, las versiones 4, las versiones 3, habían unos simuladores de notebook y de laptop para practicar desarme de equipamiento, ¿ya? Es decir, yo virtualmente podría desarmar un equipo, armar piezas, reconocer componentes, y es bastante didáctico y efectivamente hoy día se los voy a entregar, ¿ya? Este simulador ya no está disponible en las versiones nuevas de los cursos Cisco, IT Essential, de la versión 5 ya no está, ni en la 6 ni en la 7, pero yo lo tengo, ¿ya? Y lo monté en un servidor. Es importante que esto tiene que estar montado en un servidor web, ¿ya? Así que yo lo monté en Amazon, monté dos máquinas virtuales, y en las cuales se las voy a compartir para que las de uso libre, ¿ya? Yo las tengo ahí funcionando las 24 horas. Virtual Desktop y Virtual Laptop se llaman. Y ahí usted puede experimentar con los alumnos, por ejemplo, en una clase online o en el momento para alguien que no tenga equipo físico, hacer un test, por ejemplo, de un armado, componente, de piezas, ¿cierto? Aprendizaje, como usted quiera aplicarlo. Lo vamos a mostrar también. ¿Cómo puedo descargar Webex para impartir mis clases? Webex es una plataforma de Cisco para dictar clases desde academias para instructores. Ahora, Webex tiene una plataforma gratis. Usted en webex.com se registra en webex.com con una cuenta de Cisco, pero la limitancia que tiene esa cuenta de Webex, que me está preguntando el profesor Guillermo, es que le permite máximo tres conexiones, tres usuarios en la clase, limitada. La que estamos usando nosotros ahora, con la que estamos dictando el curso, es la cuenta profesional. Y esa permite 50 sesiones, 50 usuarios conectados, Participantes. participantes, claro, o más. Claro, pueden usar la versión gratuita, pero es limitada en cuanto a participantes. Claro, si no está la alternativa, ahí sería claro. Webex es como la plataforma oficial de telepresencia que tiene Cisco para utilizar, en este caso, para compartir clases en línea. O en el caso que no tengan la posibilidad de comprar la licencia porque hay que pagar una licencia para la versión corporativa, usar otra alternativa, Zoom, ¿cierto? O en el caso de algún colegio que quizás tenga ya comprada licencia de Microsoft Teams, también podría ser la alternativa. Pensando en el escenario de que todo el año va a ser telepresencial y para los colegios también, ¿cierto? Pensando, anteponiendo los segundos semestres. Me pregunta Eduardo, ¿las prácticas de laboratorio son necesarias realizarlas? Miren, las prácticas de laboratorio en lo posible, unas prácticas que vienen en el curso, unos PDF, en lo posible, si pueden hacerlas, háganlas, ¿ya? Si tienen, porque en los primeros capítulos habla de prácticas que son con equipamiento, ¿ya? Entonces también puede surgir que no tenga ni herramienta en la casa o no tenga hardware. Es importante que las lea, que las vea, porque en algún momento usted las va a tener que dictar, ¿ya? En algún momento las va a tener que hacer en laboratorio con su alumno. Así que es importante que antes las revise. Sepa de qué se tratan, esas guías vienen con tiempo definido, cuánto me demoraría en hacerlas, ¿cierto? Son con rúbricas, con algunas anotaciones. Esas sí o sí con los alumnos, cuando ya se haga el curso oficial, usted lo dicte, tiene que hacerlas, ¿ya? Esos son laboratorios que vienen, o práctica de laboratorio estándar. Nosotros vamos a hacer algunas de ellas, pero como les comentaba, las que son con Packet Tracer y las que son con VirtualBox, que vienen más adelante, esas sí las vamos a hacer. Las de hardware es más difícil. Porque varios correos me llegaron la semana que no tienen la posibilidad de ir a su colegio a buscar herramientas. Entonces, es complicado. ¿El material de clase lo podemos tener para imprimir? Sí. De hecho, cuando ya tengan su perfil de instructor, pueden bajar todo el material, ¿ya? Todo el material. Guías, PDFs, las PPT, ¿cierto? Laboratorios. Y lo pueden imprimir y hacer su libro de clases, ¿cierto? Del curso. Imprimible, en físico. O en PDF, como ustedes quieran. El material, bueno, cuando lo entrega Cisco, el instructor lo usa con los fines educacionales. Por lo tanto, usted lo puede ocupar con todos los fines que estime conveniente para enseñar, ¿ya? Dice, buen día, consulta lo que estuve viendo en el PDF. El 80% de asistencia a estas reuniones. Exactamente, las reuniones se consideran asistencia, ¿ya? Se consideran asistencia a la clase. Y el participar en Netacat, en el curso online, también es asistencia, porque cada vez que usted entra
a Netacat les deja un registro de tiempo de sesión. Cuándo entraron, queda registrado, cuánto tiempo estuvieron y qué hicieron en la plataforma. Entré, leí el capítulo, por ejemplo, y me demoré una hora. Eso cuenta como tiempo, ¿ya? Lo mismo que al rendir las pruebas también, o exámenes de capítulo de un tiempo, que se suma. Otra pregunta, Cristóbal me dice, ¿las preguntas de los laboratorios no son requisitos para pasar el curso? Claro, las prácticas de laboratorio son guías en relación al contenido, ¿cierto? Son evaluativas para nosotros en este curso. Evaluamos nosotros los capítulos online, ¿no? Las pruebas online. Sí, conózcanlo, es importante que los vean, ¿cierto? Es importante que lean las guías, las revisen, vean de qué se tratan, para que no lleguen ustedes en el momento a dictar los cursos. Y no hayan visto la guía de laboratorio, por ejemplo, qué herramientas necesitan para que sepan de antemano. De hecho, las guías vienen hechas, las guías de laboratorio, con indicaciones, no solamente en tiempo, cuánto se demorarían, sino qué herramientas necesitan, ¿cierto? Para cuántos alumnos está hecha una guía, ¿cierto? Para formar quizás grupos de dos alumnos, dice, necesita alicate, necesita tester, necesita pulsera antiestática, etc. O sea, le va indicando. Por eso es importante que usted prepare la guía antes de dictarla. Bien, miren, les voy a compartir tanto por el chat los simuladores virtuales de Cisco, que ya no están disponibles, pero yo los tengo montado en una plataforma, como les dije, en Amazon, para que ustedes le echen un vistazo. Ya se los voy a compartir por el chat, se los voy a enviar también por en un correo durante el día, para que lo puedan tener. Se lo voy a comer por el chat. Ahí hay uno y el otro es de desktop. Uno de desktop y el otro es de laptop. Así que saquen provecho, yo los tengo ahí corriendo. Los tengo hace harto tiempo y generalmente le entrego el link de, como recurso a alumnos para que vean o trabajen remotamente, conozcan un poquito de lo que es los componentes físicos de un equipo. Y este simulador era bastante bueno. Se entregaba hace un tiempo atrás en los cursos antiguos de IT Essential. ¿Ya? Se descontinuó, ya no está disponible, pero los que alcanzamos a descargarlo en su momento lo tenemos montado en servidores. Está en HTML, ¿cierto? En HTML con Flash. ¿Ya? Igual es un poco antiguo el tipo de programación que tiene, ¿no? Nunca se actualizó, no se hizo en HTML5, así que hay que tener complemento o plugin de Flash para poder verlo. Eso también hay que tenerlo en consideración. De hecho, ahí les copié, si quieren ya revísenlo, más tarde les envío el link para que lo tengan. Y en realidad, como dice, es un simulador que me permite conocer piezas, me va explicando cuáles son los componentes de todo tipo de un computador y me permite hacer algunos tests, ponerme a prueba, ¿cierto? Armar un equipo, ¿cierto? Con algunas indicaciones. Se puede hacer mantenimiento preventivo, se puede, dice, que aplicar, por ejemplo, pasta térmica, armar poner el procesador, se van a dar cuenta cuando lo utilicen, ¿ya? Así que sería una herramienta adicional que la pueden ocupar ustedes como material para su curso, ¿ya? Yo la monté en Amazon sobre unos servidores web Apache Web Server. Y si alguien la necesita más adelante, yo les podría compartir los archivos, ¿cierto?, del simulador, pero ustedes tendrían que montarlo en un servidor en su colegio, montarlo en un servidor Apache, local, ¿cierto?, o dentro de una máquina virtual Linux, ¿cierto?, montan esta página web, que en realidad es una página web, ¿ya? Así que está la opción. Opinión sobre la descarga de simuladores. La pregunta que yo creo que se refiere a estos simuladores son bastante buenos para complementar lo aprendido, ¿ya? No reemplazan totalmente. A ver, ¿se puede tener en cada PC y ejecutarlo directo? Sí, pero tienes que montar un servidor web en el PC. Montar, por ejemplo, un servidor LAMP que tenga Apache y ahí se monta la página web. ¿Ya? O el SAM Server, que hay algunos que son algunas herramientas para levantar servidores web en PC. Pero este simulador es online, en realidad es web. Un simulador web. Así que, claro, si yo lo quiero abrir directamente de mi computador como un archivo HTML, no va a abrir las animaciones. Eso le va a pasar cuando quiera abrir la descarga o ejecutarla. Por eso hay que montarlo en un servidor web.
Puede ser local, ¿ya? Puede ser en cada PC del laboratorio, o usted monta en su laboratorio, en su computador de profesor, monta el servidor web, y ahí copia las carpetas o las deja en la nube. Las opciones es como usted quiera. Yo las monté en Amazon porque es más fácil dar el link y que se conecten y lo vean. ¿Ya? En mi casa lo monté también en un Raspberry Pi. ¿Ya? También lo monté y funciona perfectamente. Bien, tengo hartas preguntas. Voy a pasar a compartir mi escritorio para echarle un vistazo también a los simuladores antes que empecemos ya la sesión con respecto a los contenidos que vamos a revisar. Y les voy a mostrar también las descargas de material de Netacad. Ya. Miren, aquí les estoy mostrando o compartiendo el simulador, el de laptop. Voy a cargarlo por acá. Ahí está. Entonces, lo que hace acá, el simulador tiene, en realidad presenta componente estándar de hardware de un laptop que le serviría para, en el caso de los alumnos, explicarle un poco cuáles son los componentes de un notebook, los tipos de tarjetas, memoria, ¿cierto? Y tiene una pestaña que dice test, donde usted pone a prueba. ¿Cierto? Ejecuta un test que le va dando indicaciones para armar un equipo, o puede elegir la opción explorar, donde va viendo y le va explicando cada componente del notebook, ¿ya? En una vista 3D lo va girando, y cuando se posiciona en una pieza le muestra una descripción, le dice qué es lo que hace, por ejemplo. Aquí estamos viendo el teclado, me va diciendo los componentes, dónde está el micrófono, el touchpad. Entonces lo puede ocupar con ese fin, ¿cierto? Explicativo para ir complementando y mostrando. ¿Ya? Learn, tiene una pestaña Learn para aprendizaje, donde me muestra con instrucciones las piezas. Test, donde pone a prueba un armado. Y Explorer para ir, ¿cierto? Viendo ya en detalle o en 3D el equipo. Ese es el Virtual Laptop, ¿ya? Está en Flash, por eso es importante que instalen los plugins. Como es un simulador que igual tiene algunos años. No sé, nunca Cisco lo tomó este proyecto y lo siguió trabajando para hacerlo, por ejemplo, en HTML5, ¿ya? Es una página web, ¿ya? Una página web 300, 400 megabytes del tamaño de la página, con los videos flash que trae, y se monta en un servidor. Yo lo monté personalmente en Amazon, como lo ven. En el caso del otro simulador, aquí está el Virtual Desktop, también está el link. Y es lo mismo, tiene una pestaña de aprendizaje, ¿cierto? Donde le va mostrando piezas, componentes. Usted las piezas igual las puede ver en 3D, ahí ve un procesador, ¿cierto? Me lo muestra, me explica. ¿Ya? Importante, y bueno, y recalcarle en este caso a los alumnos que no les muestran marcas, ¿ya? No le va a decir, este es un procesador Intel, es un procesador, ¿ya? Este es una RAM, es genérico, por lo tanto muestra piezas genéricas. Por ejemplo, ahí me muestra la fuente de poder, ¿cierto? Me da las indicaciones de cómo lo debería ubicar. ¿Ya? La ubicación correcta, ¿cierto? La van armando, la instalan. Luego debería poner tornillos, por ejemplo, y voy buscando los tornillos para hacer el armado del equipo. ¿Ya? Así que es bastante interesante para ir practicando, ¿ya? La placa madre, ¿cierto? Componentes internos, cables, buses, puertos, puertos externos, puente norte, puente sur de la placa. Disipadores, procesadores, componente interno, etcétera. ¿Ya? Así que son dos herramientas que las pueden utilizar, ¿cierto? En su sala de clase, las pueden ocupar con los alumnos, ¿cierto? Para ir explicando o apoyándose en los capítulos 1 y 2, que son los capítulos de hardware, ¿no? O los capítulos de entrada del curso. Está en inglés, ese es otro punto. Ambos simuladores están en inglés. ¿Ya? Eso es con respecto a lo que quería mostrarles de los simuladores. Ahí se los compartí. Yo, como les digo, yo los tengo montados en una máquina virtual Linux en Amazon, y son dos páginas web. Simplemente dos páginas web. Ahora ustedes también la podrían hacer en su clase. Estas son las herramientas de Cisco. Hay herramientas simuladoras o simuladores de terceros que también lo podrían incorporar, ¿ya? PC Simulator, pero no es de Cisco, ¿ya? Pero también es complementario, así que no hay problema. Con respecto a la materia, ¿cierto? Con respecto a lo adjunta en un curso, cuando ustedes más adelante dicten, los que ya son instructores,
pueden buscar el material y los que ya lo van a hacer en su momento instructores, pueden bajar todo el material del curso para tenerlo preparado de antes y revisarlo. Por ejemplo, yo entré con mi perfil de instructor y me voy a dar cuenta que en la parte superior dice recursos del curso, ¿ya? Y en recursos del curso me van a aparecer todos los cursos listados de Cisco, vigente y curso actual y curso anteriores, por eso aparecen distintas versiones. Están separados por categoría, están, por ejemplo, los cursos SNA, ¿ya? Las versiones 6, las versiones 7 también, que son la versión levantada este año al mercado. Cursos de seguridad, ¿cierto? Curso de sistema operativo y está por ahí Essential. Entonces, por ejemplo, usted como instructor después va a buscar en recursos del curso y lo busca en el idioma que lo van a dictar, ¿ya? En alguna academia se está dictando la versión 6, ¿ya? Lo más probable es que en academia el próximo año quizás decidan dictarlo en versión 7, ¿ya? Como en el curso que estamos dictando nosotros. Ahora, depende también de cómo se organicen y qué equipamiento tengan, ¿ya? Porque es importante revisarlo, ya que algunos capítulos que tiene la versión 7 de IT Essential son distintos a la versión 6. Por ejemplo, me requiere tener equipo Android o equipo iOS en la parte de dispositivos móviles, ¿ya? Entonces, quizás no tengo a mano un equipo Android para mostrarlo. Y eso lo pide acá el curso 7. Y el curso 7 también habla de cloud computing, que son como contenidos nuevos. Entonces, podrían igual haber levantado la versión 6 de IT Essential o la versión 7. Ustedes como instructores pueden hacer cualquiera de las dos versiones. La 5 ya se va a dar de baja y su tiempo de vida va a sacarse del mercado y también el 5 no lo va a ofrecer. Entonces, yo podría crear la versión 6 o 7. Ahora, si ustedes quieren de entrada crear la versión 7 como primer curso, no hay problema. Pueden comenzar con la 7 directamente. Ya, por ejemplo, ahí lo veo en español, está en inglés. Y en español, el material del instructor. Este material que estamos viendo nosotros del instructor. Yo voy a entrar, por ejemplo, al material en español del instructor y se fija que aquí está todo ordenado. ¿Ya? Todo ordenado. Son archivos comprimidos donde vienen los PowerPoint que usted va a dictar de los 14 capítulos. Laboratorios. ¿Ya? Laboratorios, los que se llaman Instructor Lab, son los laboratorios con las soluciones. ¿Ya? Y los que se llaman student son los laboratorios que el alumno ve y que no tiene la solución hecha. ¿Ya? Así que esas son las diferencias. Laboratorios, por ejemplo, para imprimir en la clase, los que son de instructor son para usted, con las rúbricas, y los que dicen student son, en este caso, las instrucciones que tiene que hacer el alumno sin la rúbrica. Esa es la diferencia uno con el otro. Hay archivos de Packet Tracer, por ejemplo, los Packet Tracer Activity para los capítulos de redes. Se van a encontrar con el laboratorio. Este es el laboratorio imprimible. Este es bueno que usted lo tenga. Son todas las guías de laboratorio del curso en un solo archivo. Este lo podría imprimir y tener como un libro, ¿cierto?, de actividades. Así que cuando ya sean instructores del curso, lo van a poder descargar completo los materiales. Y usted sígalo semana a semana. Está estandarizado. ¿Ya? No hay que crear material nuevo. ¿Puede poner herramientas adicionales? Sí, como las que vimos. Puede incorporar algún software simulador, ¿cierto? O alguna herramienta extra. Pero aquí está todo. Todo el material que necesitamos para trabajar. Cisco le ofrece un curso estándar, que la idea es que la idea del Mineduc también es estandarizar este curso IT Essential, que en todos los colegios donde se diste sea el mismo material. ¿Ya? Por eso. Todo el material va a estar basado en Cisco, el material de estudio del alumno está en NetAcad de Cisco, usted los tiene que enrolar en su momento, crearle cuenta, asociarlo a un curso que va a crear y muchas evaluaciones también las va a hacer ahí, porque evaluaciones online. Hay evaluaciones prácticas, obviamente las va a hacer físicamente en laboratorio, pero la evaluación online la hace en NetAcad, esa va a ser la plataforma de trabajo. Que ocupen NetAcad como una herramienta y en ese sentido les saca un poco la carga de ustedes de crear su propio material. ¿Ya? De estar haciendo clases, guías, PDF, está todo acá. Ustedes como instructores, ¿cierto? La misión es revisarlo anteriormente, hacerlo en laboratorio, verle cuáles son las condiciones para dictarlo. Quizá hay un laboratorio que no está en las condiciones para hacerlo y usted lo reemplaza con otro, ¿ya? Por factibilidades técnicas, no todos, quizás los colegios tienen todas las herramientas ni materiales necesarios para hacer un laboratorio en específico, usted lo reemplaza con otro. Por eso vienen varios. Varios por clase, dos o tres, yo te elige uno por lo menos.
Bien, eso quería mostrarles para comenzar, por cierto. Voy a leer algunas preguntas del chat si tienen. Si tienen por ahí pendiente. A ver, simuladores, versión ejecutable, sí, está por ahí. Champ Server, por ahí escribieron. Exactamente, Champ Server es un servidor que usted podría montar en un PC y ahí copiar estos sitios, las carpetas. Claro, para copiarlo directamente y le hace un acceso directo al computador del alumno. Claro. Ahora, no necesitan una máquina muy potente para levantar estas páginas. No. No, yo lo levanté hasta en una Raspberry Pi, las dos páginas web. Son dos páginas. ¿Qué más me preguntan? PC Building Simulator es un juego, claro. Es un juego que se presenta para ser armado de equipo. Aquí hay una pregunta, me dice Hans, me pregunta, que también yo creo que a varios les va a surgir esta idea. Me dice, si un estudiante aprueba el curso, ¿el estudiante obtiene una certificación acreditada por Mineduc o solo por Cisco? A ver, la finalización del curso, ¿cierto? Igual como ustedes. Cuando lo finalicen, obtienen un certificado y una carta al mérito. Estos certificados y carta al mérito son entregados por Cisco. Van con el nombre del instructor que dictó el curso. Aparece el nombre de la academia donde se hizo, que vendría siendo el colegio cuando ya sea una academia. Y tienen validez por el Mineduc. Tienen validez por el Mineduc y tienen validez internacional. Es decir, el alumno, si en algún momento el alumno quiere irse al extranjero a trabajar y le piden como requisito tener un curso cierto, de armado o de servicio de soporte técnico, él podría presentarlo. Un curso internacional, ya que Cisco está presente, cierto, en más de 90 países como academia. No hay problema. Es un curso internacional y validado por muchas instituciones que son academias. Y de hecho, como instructor podría. Ojo, Cisco System es otra cosa, ¿ya? Esto es NetAcad. Esto es NetAcad, Cisco NetAcad con Cisco System son dos cosas distintas. Cisco NetAcad, donde estamos nosotros, son cursos y certificaciones orientados al área educacional, ¿ya? Docencia, colegios, universidades. Cisco System, claro, son las certificaciones de la industria, ¿ya? Ahora, si usted obtiene las dos, eso le permite trabajar tanto en la industria como en el ámbito educacional. Las que obtienen los alumnos son las certificaciones de NetAcad, que son educacionales, ¿ya? Certificaciones de finalización de curso. El obtener una certificación internacional, en el caso de Cisco, vendría siendo CCNA. En el caso de Ticencia, la certificación internacional es la CompTIA, ¿ya? Que es la segunda parte. Ahora, en el mundo laboral, claro, las certificaciones profesionales son las que se exigen. En el mundo educacional son, en este caso, las de Cisco, son diferentes. Ojo, pero tener un certificado para el alumno igual tiene validez, igual tiene una validez, claro, para el momento que él se presente su currículum. Claro, entonces hay que dejar, claro, ahí me pregunta, hay que tener súper claro y explicar eso en sus colegios. Cuando tengan ustedes alguna reunión o tengan que explicar cuáles son los tipos de certificaciones que van a tener su alumno, dejar claro que son de tipo educacional, ¿ya? Y que al ser un convenio como academia, para el alumno no tiene costo. En cambio, las certificaciones de la industria, ¿cierto? Las de Cisco System o las de otros proveedores, tienen un costo alto y esa no corre Cisco con ellas, son totalmente diferentes. Lo que pasa hoy día con CompTIA, por ejemplo. Yo puedo estudiar un curso ITESencial, puedo obtener el certificado de ITESencial, pero si quiero rendir la certificación CompTIA, debo hacerlo en forma particular y pagar el costo de esa certificación, de rendir ese examen de certificación. El material de ITESencial me sirve para prepararme, pero no es que yo obtenga la certificación CompTIA al finalizar este curso. Eso dejárselo claro también en sus colegios. Sí, he tenido la posibilidad de ver casos exitosos donde colegios han comprado los vouchers y a los alumnos le han entregado el voucher para rendir CompTIA. A un grupo selectivo, obviamente, quizá
eligen al mejor promedio, ¿cierto? Y lo entregan como una especie de premio, ¿ya? Y compran un voucher de cuantía y se lo entregan a ese alumno para que lo rinda. Y él sí saldría, por ejemplo, del colegio con el curso Cisco y además con la certificación CompTIA internacional. Entonces ahí tendrían que ver el método, pero efectivamente es caro. Esas certificaciones son caras, esos exámenes. De todas formas, esta certificación, como el curso lo está organizando el Mineduc, son acreditadas por el Mineduc. Ojo con eso. Este curso que están haciendo ustedes va a llegar después un informe a sus colegios, al Mineduc también, para indicar la participación de los docentes, para indicar quiénes docentes aprobaron, por lo tanto tiene validez para que ustedes lo dicten con su alumno. Bien, entonces para ir aclarando algunas dudas. ¿Qué más? ¿Qué más consultan por ahí? Ah, antes de también de empezar, con respecto a los capítulos, recuerden que van a ser del 1 al 4 esta semana. Del 1 al 4. Y les voy a mostrar algo. Voy a compartir nuevamente mi escritorio con respecto a las pruebas de capítulo. Que también me han preguntado harto en estos días. Les voy a volver a compartir mi escritorio. Ya estoy en el curso. Y con respecto a los capítulos. Se van a volver a activar nuevamente ahora del 1 al 4 esta semana. La idea es que lo vayan rindiendo. Quiero mostrarles acá. Van a estar activados del 1, el 1, 2, 3 y 4. La idea es que tampoco recargarlos con tantos capítulos por semana, hacer bloque. Pero hay unos exámenes que se llaman de control o son exámenes intermedios. Y esos exámenes se hacen una vez que completa el primer bloque de capítulo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted rinde el examen de capítulo 1, 2, 3 y 4, después aparece un examen de control, que es un examen, ¿cierto?, para medir o hacer un feedback de cómo va en los cuatro capítulos. Entonces le va a hacer una prueba de los cuatro capítulos. Después usted va a dictar el 5, 6, 7, 8 y va a venir, perdón, 5 y 6, va a venir otra prueba intermedia. Después, cuando haga el capítulo 7, 8, va a venir otra prueba intermedia. ¿Ya? Después, del día al 11, otra prueba intermedia y después del 2 y 13. ¿Se fijan que también hay un examen intermedio? Eso también hay que darlo, pero son una vez que terminan los bloques de capítulo. ¿Ya? ¿Por qué del 1 al 4? Porque del 1 al 4 se refiere que es la primera unidad del curso y trata más que nada de hardware, mantenimiento, equipamiento, piezas. Después 5 y 6 ya habla de redes. Después 7 y 8 habla de sistema operativo. 10 y 11 habla de soporte técnico. 2 y 13 de seguridad y cloud, por ejemplo. Entonces, como para separar las unidades del curso. Son pruebas que hay que rendirlas, son evaluadas. Son pruebas igual que las que están dando este momento, pero tienen la materia de todos los capítulos anteriores. ¿Ya? Son evaluadas también 70% y se activan una vez que usted termina de dar los primeros 4, después queda el 5 y 6, después queda el 7 y 8, después el 10 y 11 y 2 y 3. ¿Bien? Por eso quise mencionarle esta parte para que sepa que una vez que terminen los cuatro primeros capítulos, rindan el que se llama examen de control de certificación de 1 a 4. Lo tienen activo. Y también se da tres veces, dura una hora, tiene más preguntas, obviamente, y también hay que obtener un 70%. ¿Bien? Eso es para que lo vamos viendo. Hay hartos capítulos que rendir, hartas pruebas de capítulo, no solamente del 1 al 14, sino que también hay que dar estas, las que se llaman de control, que son 1, 2, 3, 4, 5. 5 pruebas de control. ¿Ya? Bien, eso quería mostrarle. Una pregunta tengo en el chat. Por ahí. Si uno quisiera subir el puntaje, ¿se puede intentar una vez más? Sí, por supuesto. De hecho, los que rindieron la prueba en la semana, la vamos a reactivar una semana más, del 1 al 4. Entonces, si no quedó conforme, lo rinde de nuevo. ¿Ya? Ah, ojo, lo que sí tienes que tener cuidado, cuando rindas las pruebas, no es el puntaje mayor el que queda. Ojo con eso, es la última, ¿cierto? La última oportunidad, última vez que lo rindió es la que queda. Si yo lo di y saqué 80% y lo volví a dar y saqué 60, va a quedar con 60. ¿Ya? No queda el puntaje mayor, sino que queda la última rendición. ¿Bien? 70 hacia arriba,
80 es para aprobar, ¿cierto? Recuerden, tener 80%, así que si sacó 70 hay que volver a rodarlo, ¿ya? De 80 hacia arriba el requisito. Claro. Bien. Ahora, si hay un caso muy especial y sepo, hay condiciones técnicas que no se den y se le llegó a cortar la luz la semana, quedaron con el examen a medio dar, ¿cierto? No se completó, pasó alguna contingencia, me pueden avisar y los volvemos a reactivar. Ya no hay problema con ello. Siempre contemos los plazos, ¿cierto? No, no hay problema. Claro, si sacó 97, déjelo en 97. Y me pregunta Eduardo. Sacó 97, déjelo en 97. Puede que lo dé después y saca 80. Saca menos. Claro. Así que se queda el puntaje último que sacó, no el más alto. No es el más alto, es el último. Le va a servir de práctica rendir todos esos capítulos, esas pruebas de capítulos individuales para cuando haga los puntos de control, que son los acumulativos del 1 al 4, y especialmente para prepararse el último examen, que es el final, que es el más pesado del curso, que es de toda la materia. ¿Ya? Y ese se rinde una sola vez. ¿Ya? Ese no tenemos una oportunidad de subir puntaje. ¿Cómo puedo ver en qué preguntas me equivoqué? Se pueden ver. Cuando usted rinda el examen, va a aparecer su puntaje y hay un link, va a salir una pestaña en azul que le dice más detalles. Y ahí le sale la corrección de la prueba. Le dicen qué pregunta se equivocó. ¿Ya? Revisión de pregunta aparece. Él tiene que entrar nuevamente a la prueba que dio, donde aparece su puntaje, y le va a salir un link para revisar el historial. Debajito del puntaje, un link en azul. Ahí lo pinchan. Así que se puede revisar y ahí le muestra las respuestas correctas, la respuesta errónea y el puntaje de cada una. Se puede ver. Me pregunta Rodrigo, yo no pude rendir los exámenes. Sí, esta semana se activan de nuevo. Ya, para todos los que quieran volver a rendirlo. Súper bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Por el chat, algo más referente al curso, referente o dudas que tengan, vayan haciendo o vayan dejando la escrita con respecto a los contenidos. Bien. Súper bien. Estoy revisando unas que me llegaron al correo recién. Recién de algunos profes me están preguntando por la sesión. Ya. Ah, una pregunta que me le hicieron la primera sesión y también. Me lo hicieron por correo que la última semana para que ustedes más o menos sepan cuando estemos por terminar el curso vamos a hacer un breve trabajo de instructor. Yo lo voy a hacer en pantalla para que vean cómo se enrola un alumno, cómo se crea un curso, ¿cierto? La parte más administrativa, ¿ya? Al final lo vamos a estar haciendo. Para que sepan, los que ya tienen la experiencia de crear cursos no les va a ser difícil. Los que primera vez que lo hagan, hay que seguir una nomenclatura del nombre del curso, hay que crear las cuentas de los alumnos y meterlos al curso, ¿ya? Y después activar las evaluaciones. Rodrigo me pregunta, Rodrigo Paso, sí, para el próximo sábado el 1 al 4, claro, las cuatro primeras pruebas y el examen o punto de control se va a activar también. El sábado 23, claro, sería la próxima sesión. Como para nosotros ir viendo el feedback. El FICO va semana a semana. Ustedes la semana igual manden correo y vayan avanzando. Ya nosotros aquí nos reunimos para dar algunos tips o ver alguna respuesta en vivo de lo que les pueda surgir en la semana, pero la materia es por parte de ustedes, ¿cierto? Autoestudio. Bien. Ahora sí, les voy a compartir mi escritorio nuevamente para que veamos un repaso rápido de lo que es el capítulo 1. Tips, vamos a los tips que ustedes podrían presentar en clase y cómo ustedes traducir esos contenidos a los alumnos. Ustedes son los profesores del curso, ¿cierto? Los que están en contacto con ellos y la forma de transmitirlo, la forma pedagógica, ustedes elijan la mejor forma de llevarla a cabo, ¿cierto? Que los alumnos aprendan, se interesen, se motiven principalmente. Por experiencia, los primeros capítulos, para los que ya los han leído, son bastante largos, ¿ya? Entonces puede causar que el alumno se aburra, se canse, ¿cierto? Le cueste leer. Ustedes traten de buscar la dinámica lo mejor posible para que el alumno se interese, ¿ya? Que eso puede ser causal también de deserción en cierta forma. Yo he visto también alumnos que
los primeros capítulos, cuando entran al curso, se desmotivan un poco porque ven que es mucha lectura. Ya, eso pasa en la juventud, se cansan un poco de leer, ahí hay que buscar la metodología para que ustedes lo interesen. Sí, igual ha tratado de hacer una metodología de los cursos de que tengan harto multimedia para que sean atractivos y sean digeribles los contenidos. Así que también esa forma, la idea no es presentar puras PPT, sino que hacer también algo un poquito más dinámico y que los alumnos lean y practiquen, pongan en práctica lo aprendido. Me gusta, ¿estamos habilitados para dictar este curso los alumnos? Tienen que aprobar este curso y de ese momento quedan habilitados. ¿Ya? Rubén, que me hace la pregunta. Es el objetivo.